Un hombre alto, musculoso, de cabello largo, llega a vivir a Panamá desde los Estados Unidos con su esposa. La gente por su aspecto le pone un apodo, Salvaje Bill. Lo que nadie se imaginaba es que Bill, lejos de ser un hombre tranquilo como aparentaba, era una persona que la codicia y la avaricia lo consumía por dentro, y que estas mismas características lo llevaron a cometer unos terribles crímenes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que sacudió a Panamá. Acompáñenme a ver todos los detalles. <music> William Dutton Holber nació el 12 de septiembre de 1979 y creció en las montañas de Carolina del Norte. Era un estudiante poco destacado en la escuela secundaria, a pesar de que varios profesores lo calificaron como superdotado. Realmente William no tenía mucho interés en aprender o en tener un historial académico importante. Él dedicaba gran parte de su tiempo a la práctica de deportes, específicamente al fútbol americano. También ayudaba en la granja de su familia que se dedicaba a la venta de ganado y manzanas. Al graduarse, William se casó y abrió una librería junto con su primera esposa pero esta no era una librería cualquiera. Estaba especializada en artículos de supremacismo blanco. William daba discursos acerca de la inmigración y hacía que las personas se pusieran en contra de quienes querían llegar a Estados Unidos. En muchas ocasiones se le podía ver en la calle frente a su tienda con un megáfono en la mano. Lo hacía para invitar a los transeúntes a participar en sus actividades. Con el tiempo, William se ganó la fama de ser una persona extremadamente racista. Su carácter y sus acciones acabaron con su primer matrimonio. Se divorció y perdió el derecho a ver a sus hijos, una situación que, según sus propias palabras, lo dejó marcado. Fue un hombre muy diferente a partir de ese momento. Dijo que comenzó a odiar a los Estados Unidos. Adicional a los problemas con la custodia de sus hijos, William también tuvo problemas con las autoridades locales, la justicia estadounidense giró dos órdenes de captura en contra de él. Una por presuntamente haber vendido por 200 mil dólares una propiedad que no le pertenecía, así como otra por el supuesto robo de un vehículo. Él recurrió al uso de nombres falsos para evadir a la ley en seis estados diferentes. En el año 2006, luego de eludir a la policía, durante una persecución a alta velocidad por la autopista, Tomó una decisión que cambiaría su vida y la de otras personas para siempre. Tras esa persecución, él y su nueva pareja, una mujer llamada Laura Michelle Reese, fueron incluidos en la lista de los criminales más buscados de Estados Unidos. Y todo esto salió en la emisión del 11 de marzo de 2006 del programa Los Más Buscados de América. Laura y William habían escapado del país. Después de huir de Estados Unidos, la pareja se instaló en Costa Rica, donde vivió por alrededor de 18 meses, antes de cruzar la frontera e irse a Panamá a mediados de 2007. Usando nombres falsos se establecieron en la provincia de Bocas del Toro, un archipiélago frente a la costa caribeña un verdadero paraíso muy famoso por ser uno de los destinos favoritos de varios estadounidenses expatriados que buscan fiestas, drogas y poca regulación. En Bocas del Toro los conocían como Bill y Jane Cortés, un matrimonio estadounidense conformado por dos empresarios que habían viajado a Panamá para buscar nuevas oportunidades. La pareja se instaló en una casa muy bonita rodeada de un bosque. Era básicamente un rancho. A Bill le tenían un apodo en la comunidad, Salvaje Bill o Wild Bill. Esto por su aspecto. Era alto, musculoso, usaba barba y el cabello largo. Para los pobladores de la zona parecía bastante asalvajado y muchos llegaron a compararlo con Tarzán. Debido al apodo de Bill, le pusieron un nombre a su rancho, el rancho de Wild Bill, y de esta forma la pareja comenzó a construir su vida en Panamá, pero no estuvieron exentos de participar en crímenes. Eso sí, esto no se supo hasta muchos años después de que ellos llegaran, y con el paso del tiempo se destapó una terrible verdad. Un día de marzo del año 2010, luego de mandarle un mensaje a su ex esposa llamada Cheryl, Kid Worley, un estadounidense que tenía varios años de vivir en Panamá, recibió una respuesta inesperada desde el número telefónico de la mujer. Y en el mensaje de texto supuestamente enviado por Cheryl, ésta le informaba que había comenzado una nueva relación y que había decidido vender sus propiedades e irse de bocas del toro. Cuando llegaron a Panamá, la pareja soñaba con construir un hotel de ensueño para vivir lejos del ruido de la ciudad. Querían encontrar un lugar que fuera su propio paraíso, y lo lograron. Inauguraron un hermoso hotel al cual llamaron El Sapo. Estando allí, ellos habían conocido a Bill y Jane e hicieron una amistad. Con frecuencia cenaban los cuatro, pero al tiempo de esto el matrimonio se separó y Kit se fue a vivir al sur del país. A pesar de estar separados, Kit y Cheryl llevaban una muy buena relación y se escribían prácticamente todos los días. Él sabía todos los planes de su ex mujer y le parecía muy raro que un día de repente le contara que había conocido a otra persona, y más allá de eso, que ella se quisiera ir de bocas del toro. Cuando se divorciaron Keith le dijo a Cheryl que si ella quería se podía regresar a Estados Unidos él tenía el plan de vender alguna de las propiedades que tenían en el país para que ella se fuera pero Cheryl le dijo que no que ella consideraba Bocas del Toro su hogar y que no quería irse de allí porque se sentía muy cómoda así que este cambio repentino lo hizo sentirse muy extrañado adicional a esto un vecino le algo unos días después de haber recibido ese último mensaje de Cheryl, el amigo llamó a Kit y le dijo que había una pareja instalándose en la casa de Cheryl. Algo de nuevo muy extraño porque una casa no suele venderse en dos o tres días, que era lo que tenía la mujer de supuestamente haber tomado la decisión de irse. El vecino le dio una descripción a Kit de cómo era la pareja que se estaba instalando en el lugar y él rápidamente lo reconoció. Conoció eran Bill y Jane. Cada vez las cosas eran más raras, y lo que hizo el hombre fue ir a la policía para reportar la desaparición de su ex esposa y decir que la pareja estaba haciendo cosas muy extrañas. Cuando Kit hizo la denuncia en la policía, no le pusieron mucha atención. Para las autoridades, era simplemente una mujer que no había tenido el valor de decirle a su expareja que ya tenía alguien más y decidió hacerlo en el último momento. Kid lo que hizo fue hablar con Bill y le pidió que le enseñara los papeles que demostraran que había al menos una negociación por la casa, cosa que Bill se negó a hacer. Kit no estaba conforme, él quería saber dónde estaba Cheryl, qué le había pasado y si la policía no lo ayudaba, él mismo lo iba a hacer. Recurrió a los medios de comunicación y luego de varias denuncias, las autoridades panameñas al final comenzaron a investigar. Las averiguaciones llevaron a concluir que Cheryl estaba desaparecida y comenzaron a considerar a Bill Cortés, que era el nombre que este hombre usaba en Panamá, como el principal sospechoso. Cuando Bill se enteró que la policía panameña lo estaba investigando por la desaparición de Crystal, él y su esposa decidieron irse del país. Se fueron primero a Costa Rica y luego de eso se fueron a Nicaragua. Cuando Bill y Jane estaban en Nicaragua, la Interpol dio una orden de captura internacional en contra de ellos dos y el 26 de julio de 2010 el ejército nicaragüense los capturó. Cuando los capturó se les encontraron dos pasaportes holandeses falsos, un teléfono celular, una pistola calibre 22, un revólver calibre 38, varios billetes de dólar, algunas tarjetas de crédito y ropa y otras pertenencias que ellos tenían. La policía nicaragüense los presentó ante los medios y luego de eso fueron extraditados a Panamá para que respondieran por la desaparición de Cheryl, pero la policía panameña no estaba preparada para lo que iba a escuchar. Porque Cheryl sí había sido víctima de Bill, pero ella no había sido la única. Varios cuerpos fueron hallados enterrados gracias a la información aportada por el propio Bill. El asesino incluso dio detalles de las ejecuciones y también el lugar exacto donde enterró a sus víctimas. Dibujó un croquis para mostrar las ubicaciones de las fosas. La lista de víctimas era extensa y variada. Las primeras personas que Bill decidió asesinar en Panamá fueron los miembros de una familia de apellido Brown: Michael, el padre de familia, su esposa Manchita y su hijo Watson de 17 años. Ellos vivían en Panamá en una isla remota. Conocieron a Bill en diciembre del año 2007. El hombre se hizo pasar por un comprador de una propiedad que estaban vendiendo y se quedó con ellos varios días en su finca. En ese lugar se ganó su confianza. La estadía en el lugar le dio la oportunidad al hombre de descubrir el turbio pasado de Michael, quien aparentaba ser un hombre tranquilo pero estaba relacionado con el narcotráfico y se encontraba en Panamá con una identidad falsa. Bill también se enteró que el hombre guardaba una gran suma de dinero en efectivo en la casa y también tenía muchísimo más en su cuenta bancaria. Con esta información comenzó a idear un plan para quedarse con todos los bienes de la familia. Según comentó Bill a las autoridades, él asesinó a los tres miembros de la familia el mismo día, pero por separado. Primero se deshizo del padre Michael. Él pensaba que él era la amenaza más fuerte de la casa, era un hombre con un buen estado físico, así que lo mejor era eliminarlo a él primero. Bill cuenta que le pidió que lo llevara a la propiedad a dar un paseo. Cuando estaban ya en un lugar alejado, le pegó un tiro con su revólver en el cuello. Luego de eso, Bill regresó a la casa y vio a Watson, el adolescente de 17 años. Le dijo que su padre necesitaba una pala. El chico, sin saber lo que había pasado, le hizo caso, fue por la pala y Bill le comentó que los dos tenían que irse a dejar. Watson siguió a Bill hasta otro lugar alejado de la finca y allí el hombre también le dio un disparo. Manchita la mujer no sabía lo que estaba pasando. Bill se había encargado de llevar tanto a Michael como a Watson lo suficientemente lejos como para que ella no escuchara los disparos. Bill solamente tuvo que entrar a la casa a buscar en dónde estaba la mujer y de nuevo con un disparo quitarle la vida comenta que luego de eso tomó los tres cuerpos y los enterró en una fosa que hizo en esa finca. Esa fosa sería el inicio del cementerio que Bill tenía en ese terreno. Luego de asesinar a la familia, Bill logró su cometido, se apropió de la casa y de los bienes. El lugar pasó a llamarse Hacienda Cortés. Lejos de querer pasar desapercibido, Bill comenzó a organizar fiestas y luego de eso terminó abriendo un antro en el lugar. En este antro se hacían fiestas con bebidas y drogas. Además, también era la plataforma perfecta para conocer a otros estadounidenses a quienes engañar. Ninguno de los clientes que llegaba al lugar se imaginaba que en la parte trasera, siguiendo un camino que se adentraba al bosque, había un macabro secreto, el cementerio improvisado de salvaje Bill. Pero la propiedad y el dinero de la familia no fue suficiente para Bill, su ambición fue creciendo y en marzo de 2009 fue tras un hombre llamado Barry Eisler, de 58 años. Era el expropietario de una galería de Nuevo México que había cambiado de vida para convertirse en hacendado. Tenía dos fincas en la zona de Bocas del Toro. De la misma manera que lo hizo con la familia, Bill simuló estar interesado en comprar las propiedades del hombre. Los dos subieron a una lancha y durante el recorrido él sacó su arma y lo mató de nuevo con un disparo en la nuca. Cuando hizo el viaje de regreso, cubrió el cuerpo con bolsas, lo bajó y lo llevó al mismo lugar donde había sepultado a la familia. Pero en este caso las cosas no salieron como Bill esperaba, y es que las propiedades del hombre no estaban a su nombre, estaban a nombre de una empresa, por lo cual fue mucho más difícil para Bill poderlas obtener. Eso sí, el hecho de que estuvieran a nombre de una empresa no le imposibilitó al final hacer varios documentos falsos, falsificar firmas, y se terminó quedando con ambas propiedades. Y al final, en el año 2010, Bill cobró su última víctima, la mujer por la cual terminaron arrestándolo, de quien ya hablamos en este video, Cheryl Linda Hughes. Bill confesó que aprovechó la separación entre Cheryl y Kit para acercarse a la mujer. Comentó que incluso había intentado emborracharla en varias ocasiones para asesinarla sin que ella se diera cuenta. Pero no había logrado su objetivo. Fue entonces un día que la visitó en su casa en un descuido de Cheryl que tomó su arma y le disparó en la cabeza. De nuevo arrastró el cuerpo y lo llevó junto a las otras cuatro víctimas. Bill comentó que, como era conocido de Cheryl y varias personas ya lo habían visto en la casa, él esperó unos días antes de hacerse con su propiedad. Comenzó a utilizar el teléfono de la mujer para enviar mensajes, también para contestar correos electrónicos e incluso para revisar sus redes sociales y que las personas vieran que ella tenía actividad. Con lo que no contaba Bill era con que Cheryl y Kit, a pesar de estar separados, todavía se comunicaban muchísimo y que Kit, obviamente, conocía muy bien a la mujer y sabía que ella no tendría ese tipo de actitudes. De quererse ir de un día para otro. Al final de cuentas, fue el hecho de atacar a una persona muy conocida lo que hizo que a Bill lo arrestara la policía. Además de Cheryl, Bill confesó que tenía otra víctima. Este había sido su primer asesinato comentó que antes de asesinar a la familia él conoció a un abogado que acababa de llegar de los Estados Unidos. El hombre estaba huyendo, primero porque se había metido con las personas equivocadas en aquel país y segundo porque no quería pagar la manutención de sus hijos. Para que no le quitaran el dinero por la manutención, el hombre sacó todo el dinero del banco y se lo llevó a Panamá en efectivo. Tenía más o menos unos 100 mil dólares en su a ver. En el momento que Bill se enteró de todo el dinero que el hombre tenía, decidió que lo asesinaría. De nuevo lo subió en un bote y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, le disparó. Eso sí, a él no lo enterró con las demás víctimas, sino que lo que hizo fue ir a la casa que estaba alquilando con su esposa en ese momento y lo enterró en el lugar. El cuerpo del abogado fue encontrado luego de esta confesión debajo de una losa de cemento, envuelto en plástico. En mayo del año 2012, Bill Hobert y Laura Michelle Reese, con sus nombres reales, fueron sometidos a tres juicios separados por los cinco asesinatos cometidos en Bocas del Toro. Bill dijo en todo momento que Laura no había participado en los crímenes. Pero la policía no le creyó. Ellos pensaban que ella tenía que saber porque era imposible que nunca se preguntara de dónde sacaba Bill las propiedades y el dinero. Al final, en marzo de 2013, la pareja terminó divorciándose. Bill se enteró que Laura había tenido una aventura con otra reclusa en la cárcel de mujeres donde estaba, así que le pidió el divorcio. Luego de eso, fueron sentenciados. A Bill le dieron 47 años y un mes. Era en ese momento la condena más alta que la justicia panameña había dado desde que se dio en 2007 la reforma a su código penal, el cual elevó de 20 a 50 la máxima pena en el país. Por su parte, la ex esposa Laura recibió una cadena de 26 años y cuatro meses. Luego de ser enviado a prisión Salvaje Bill comenzó una vida en el lugar. Se convirtió en una especie de personaje público y comenzó a dar entrevistas a medios de comunicación. Él hablaba mucho sobre su vida en la cárcel y siempre dijo que en lugar de ser un infierno él estaba viviendo muy bien. Dijo que todos los presos lo respetaban y que se había hecho un nombre en el lugar. Incluso se había vuelto a con una joven de 25 años llamada Elizabeth. Salvaje Bill comentó que su esposa podía entrar y salir de la cárcel cuando ella quisiera. En muchas ocasiones se quedó a dormir con él en las celdas que tenían para las visitas conyugales, y la mujer podía entrar y salir con comida de restaurantes de comida rápida para su esposo. Dijo también que todos estos beneficios los había obtenido dándoles dinero a los funcionarios de la prisión. Comentó que a pesar de estar en la cárcel él aún tenía acceso a todo el dinero que había robado y que por eso estaba muy bien. También dijo que había creado una asociación en la prisión llamada Reos Unificados. Esta asociación supuestamente tiene como motivo principal el ayudar a todos los reos a pasar una buena estadía en la cárcel. Adicional a esto, Bill dijo que había conocido a Jesucristo, que había sentido la presencia de Dios en la cárcel y que se había vuelto un predicador en el lugar. El hombre estuvo viviendo a sus anchas en la cárcel hasta el año 2019. En una videoconferencia no autorizada, Bill hizo declaraciones y señalamientos sobre diversos actos de corrupción dentro del penal. Se le aplicó la medida administrativa del traslado. A pesar de que Bill solicitó que se le diera un cambio hacia el penal de Bocas del Toro, donde tenía familiares y conocidos, el juez decidió enviar a una penitenciaría conocida como Nueva Joya. Llegando a esta nueva cárcel, Bill de nuevo se volvió pastor y también volvió a tener una vida muy acomodada. En octubre del año 2020 se le comunicó a Salvaje Bill que su sentencia había sido reducida a 46 años y cinco meses una reducción bastante corta. Él estaba buscando una reducción mayor debido a todo lo que supuestamente había aportado en el penal. Hasta ahora se espera que Salvajevil salga de la cárcel cuando tenga setenta y ocho años de edad. Muchas personas piensan que él ya no saldrá porque no llegará a esta edad y muchos otros piensan que con la buena vida que está llevando en la cárcel seguramente sí llegará a esos años y podrá ser un hombre libre de nuevo. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso motivado por el dinero, por la ambición, por querer tener cada vez más y más. Todo esto hizo que Bill fuera a la cárcel y asesinara a estas personas. Increíble cómo el hombre pudo enterrar a la gente en una de sus supuestas propiedades, una propiedad que robó, y estar allí muy tranquilamente, tener un bar. Eh, realmente su nivel de cinismo fue bastante alto. No se sabe mucho de la vida de su ex esposa Laura en la cárcel porque cuando se separaron ella dejó de estar en el ojo público. Ha sido el mismo Bill quien se ha encargado que su figura no se olvide y que la gente siga hablando de él, incluido pues volverse a casar con esta nueva chica, bastantes años más joven que él. Al final se le ha reducido un poco la condena, no se cree que se le reduzca más, aunque es lo que él con el paso de los años ha ido buscando. Ya se verá si más adelante logra otra reducción. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo tres o cuatro veces por por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video, me pueden seguir en mis otros canales, estarán en la descripción de este video, tengo dos, uno donde participo con mi novio y hago de este mismo tipo de casos y otro donde hablo de historias de la vida real que no tienen nada que ver con crímenes como estas si les gusta ese contenido estará en la descripción, en mis redes sociales aparezco como VR, tengo facebook, twitter e instagram nos vemos hasta otro caso Adiós.